Buenas tardes, es un honor para nosotros compartir el día nada menos que con una personalidad de trascendencia mundial e internacional, como es el señor Le Menel, el presidente de la Fundación Jérôme Lejeune, y decir también que se encuentran presentes la señora presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, la doctora Marita Carballo, el doctor académico de número Alberto Rodríguez Varela, la doctora presidenta del Consorcio de Médicos Católicos, doctora Raquel Bolton, y la doctora vicepresidente del Instituto de Familia y Bioética o de la Matrimonio y Familia de la Universidad Católica Argentina. En realidad, nosotros, cuando se nos dio esta oportunidad, nos vinimos a ofrecer que nos reunimos esta tarde sobre este tema, sumamente oportuno, ya que el mundo y nosotros mismos vivimos momentos muy especiales que nos hacen acordar a lo que en una época, hace muchísimos siglos antes de Cristo, dijo un filósofo que se llamaba Protágoras. Dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son como son y de las que no son como no son. Bueno, estas premisas fueron refutadas por una cantidad de filósofos posteriores, y el advenimiento de la religión judío-cristiana en Europa hizo revalorizar la importancia de la persona humana. Sin embargo, en las últimas décadas, si bien las raíces son mucho más antiguas, las últimas décadas del siglo pasado y lo que van de las pocas del presente, las ideologías dominantes aparecieron como nuevos protágoras, en las cuales se han propuesto, en definitiva, la disolución de los valores trascendentales y trascendentes y comunitarios, exaltando como finalidad de la sociedad esta primacía del individuo y la promesa de satisfacer todos sus deseos, eliminando los obstáculos que puedan coartar esta vida feliz que se nos propone y que en última instancia nos hace recordar de así ser esa estupenda novela de Huxley, Un Mundo Feliz. Precisamente la eugenesia es uno de los medios utilizados para evitar las presuntas molestias individuales y sociales que podrían llegar a ocasionar de las diversas patologías que puedan sufrir los niños por nacer. Asimismo, estas ideologías han motorizado las políticas antinatalistas que se hicieron públicas, muy claramente organizadas por organismos internacionales, como fueron las conferencias del Cairo y las de Pekín y Beijing, de los años 1994 y 1995. En definitiva, esto apunta también a evitar el crecimiento demográfico de las regiones alejadas o más pobres de los países centrales, que como no tienen hijos, ven con preocupación el crecimiento poblacional de aquellos que sí los tienen. Esto está evidentemente claro. Por tanto, es toda una política que eugenesia, anticoncepción, se dan un poco de la mano. Nuestra Academia de Ciencias Morales y Políticas se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, y voy a decir nada más que los años, estos últimos, 2010, 2013, 2014, 2015 y 2017, en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Cabe agregar que el proyecto de ley de aborto aprobado por la Cámara de Diputados este año, en el mes de junio, si no me equivoco, y por suerte rechazado por el Senado en el mes de agosto, preveía entre las causales de aborto cualquier tipo de malformaciones del feto, más allá de los problemas que pudiera tener la madre, era una causal autónoma, lo cual implica no solamente la eliminación de una vida humana, sino además un fuerte agravio para todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Pareciera entonces que de esta perspectiva somos todos humanos, pero hay algunos humanos más humanos que otros. A raíz de la presencia del profesor Le Menel, del presidente de la Fundación, Jérôme Lejeune, nos ha parecido oportuno y con su conformidad que el doctor Hugo Biglio se refiera, haga una semblanza de Jérôme Lejeune, porque para quienes nos fuimos acercando de a poco a la bioética
desde distintos lugares disciplinarios. Yo soy abogado, así que no soy médico, pero la bioética precisamente reúne a interesados y científicos de muy diversas ciencias. En consecuencia, Lejeune para nosotros, y sobre todo a partir de la presencia del doctor Oviglio, fue una figura realmente de significativa importancia. Debo decir que esas casualidades que tiene la vida, en uno de los viajes que hizo acá Lejeune, hace ya, yo era muy joven, así que unas cuantas décadas, me invitaron a unas jornadas culturales, una asociación cultural, que se hizo en un auditorio que había pero muchísima gente, y que había cuatro oradores principales, y uno de los cuatro dice la de Lejeune. Bueno, me impresionó fuertemente. En ese momento yo no sabía todavía que unos años después me iba a traer ya el impacto jurídico que había traído la fecundación in vitro, por ejemplo, en el mundo cotidiano que nos movemos nosotros. Entonces, bueno, primero va a ser esta semblanza el doctor Hugo Oviglio, y voy a leer los dos currículums juntos. Es graduado como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, director de la Escuela de Medicina de la Universidad de El Salvador, profesor invitado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, México, director asociado del curso de médicos especialistas en gastroenterología de la Universidad de Buenos Aires, International Fellow of the American College of Gastroenterology de United States, consultor del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios del Vaticano, académico ordinario de la Pontificia Académica para la Vida del Vaticano también, fundador y director del Instituto de Ética Biomédica de la Pontificia Universidad Católica Argentina, académico emérito de la Academia del Plata y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, la nuestra, miembro del Comité Científico de la Facultad de Bioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, doctor honoris causa de la Universidad Libre Internacional de las Américas, Valencia, España, miembro de la Orden de las Palmas Académicas de Francia. Jean-Marie Lemené, luego de estudiar Derecho en París, integró como oficial la Marina Francesa, donde trabajó entre 1978 y 1991, tanto embarcado como en el extranjero y en el Estado Mayor de Francia. En 1992 se unió al Cuerpo de Magistrados del Tribunal de Cuentas en París, donde ahora ocupa el puesto de fiscal. Entre 1994 y 1996 creó la Fundación Jérôme Lejeune, una institución científica y médica reconocida como de utilidad pública, cuya misión es continuar el trabajo del profesor Jérôme Lejeune en el campo de la investigación, la atención de pacientes con síndrome de Down y la defensa de la vida. Rápidamente, la fundación que preside Jean-Marie Lemené desde su creación se convirtió en la primera institución que financia la investigación de la trisomía 21, síndrome de Down, y desarrolla consultas médicas especializadas que hoy ya han recibido a 10.000 personas de todas las edades que sufren esta enfermedad genética que implica un atraso mental. Desde hace 30 años, Jean-Marie Lemené es una personalidad reconocida en el mundo de la bioética, tanto francés como europeo. Es autor de numerosos artículos y conferencias, incluido en el extranjero. Es consultado por las autoridades públicas, ha publicado una cantidad de libros, entre los que merece mencionarse el profesor Lejeune, fundador de la genética moderna, La trisonomía es una tragedia griega, Nascituri te salutan, La crisis bioética de la conciencia, Las primeras víctimas del transhumanismo. Jean-Marie Lemené es caballero de la Legión de Honor, miembro de la Pontificia Academia para la Vida y consultor del Pontificio Consejo para la Salud. Reitero el agradecimiento nuestro a la presencia de todos ustedes. Y al finalizar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, para un mejor orden, se va a hacer por escrito. Anastasia estará a su disposición para entregarle los papelitos en los cuales pueden poner la pregunta. Así que ya los dejo con el doctor Hugo Vig. En primer lugar, deseo agradecer a las autoridades de la Casa, a nuestra presidenta, Marita Carballo, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, al director del Instituto de Bioética de la Academia, acaba de hablar, a nuestro invitado, que a pesar de haber tenido una semana difícil por el movimiento y las exposiciones que ha vivido, ha accedido a encontrarse con nosotros acá
me refiero al presidente de la Fundación Lejeune, Jérôme Lejeune, el profesor Lemene, y además autoridades de que nos acompañan hoy, porque hay un interés común en escuchar, en ver y en sentir qué es lo que se está haciendo ahora en Francia, continuando el espíritu de Lejeune, un poco diría yo que, o mucho mejor dicho, en familia, ya que hay una relación en algunos importantes números de colaboradores en la Fundación Jérôme Lejeune de la familia de Lejeune. Para mí es difícil hablar sin sentir un algo muy especial de Jérôme Lejeune, porque yo diría que él fue mi personaje inolvidable. Es difícil calificar a una persona como personaje inolvidable, sobre todo cuando los encuentros han sido muy espaciados. Nos hemos encontrado en un lapso de 20 o 25 años en 5 o 6 oportunidades. Yo lo he visto en su instituto en París, en el Necker, lo he visto acá, inclusive he colaborado en alguna traducción con él. Pero realmente siempre que se iba y siempre que lo escuchaba, había algo que realmente abría el corazón. Era una persona fuera de lo común. Yo diría que es difícil describir su personalidad, que es lo que a mí me han pedido hoy. Por eso trataré de ser lo más breve posible, pero lo más claro posible, cosa no fácil a veces. Una descripción, cuando uno habla de describir una personalidad, se puede definir de dos maneras. Una, y la más inmediata, es la descripción física. Altura, color de pelo, de ojos. Y por otro lado, su carácter, su personalidad, sus vivencias más importantes, sus inquietudes, su familia y por su obediencia de la fe, sometiendo su inteligencia y voluntad a Dios. Ese era Jérôme Lejeune. Existen otras descripciones en donde hay una carga familiar, una de ellas es un libro publicado por quien está ahora a mi izquierda, el presidente de la Fundación, Lemene, pero yo esto lo he sentido así. Y digo que fue mi personaje inolvidable, y si quieren que lo ratifique, tengo en mi escritorio una foto de él, la traje, se la saqué el marco, que camina por mi casa cuando no estoy en mi escritorio, pasa un tiempo, va a la biblioteca, a una de las bibliotecas, a la otra biblioteca. Es una forma de concentrarme cuando me siento un poco desorientado y con una vivencia menor que la habitual, tomando en consideración la edad de quien les habla. Decía que era mi personaje inolvidable, recordando que personaje es, según la Real Academia Española, es una persona de distinción, de calidad o de representación en la vida pública. Y ha tenido Lejeune estas tres ideas o voluntades y virtudes que marca la Real Academia Española. Y el segundo punto, el de inolvidable, dice Sage, que hay que valorar tres dimensiones cuando uno califica a alguien como inolvidable, que son sus pensamientos, sus acciones y emociones, y luego agregó un cuarto hecho, me refiero a la característica de un rasgo dominante, aquel que lo diferencia de los demás. Rasgo este que marca una consecuencia de sus ideas, es decir, que es, en definitiva, su modus vivendi. Y si uno se encontraba con Lejeune,
primero, le impactaba su presencia, no porque fuera un gigante ni porque fuera una estatura estándar. Cuando yo lo conocí por primera vez todavía tenía muy pocas canas, tenía una especie de jopo especial, el cabello que le sigue una curva y unos ojos azules que cuando miraban directamente miraban el alma del que tenía delante. Digamos que su disposición era siempre de encuentro y de afecto a la persona con la cual él trataba. Eso en el contacto personal primario. Cuando se lo escuchaba, realmente uno se daba cuenta de que tenía una capacidad y una inteligencia superior, una memoria privilegiada. Él fue nombrado académico, miembro correspondiente en esta casa, en la Academia de Ciencias, en el año 1993. Yo estuve en esa presentación, la recuerdo muy bien porque dejó realmente impresionado la capacidad de asociar parte de su exposición con puntos de bíblicos, relatados de memoria, no leídos como yo puedo estar haciendo ahora y a veces se me salta leyendo, no, de memoria, con una soltura extraordinaria. Bueno, eso es lo que a mí me causó, digamos, como impresión mi encuentro con Lejeune. Lo otro es la vida de Lejeune. La vida de Lejeune ha sido una vida muy difícil, un hombre muy inteligente, un hombre que en el año ya 1952 estaba en el Centro Nacional de la Recherche Scientifique, de la Reserva Científica de Francia, un hombre que en esos momentos se puso a trabajar con los dermatoglitos, que son las impresiones que dejan y las fotografías que se sacan de las mismas, de las manos y de los pies, que empezó a entrar en el camino del estudio genético y que llevó realmente al poco tiempo, en el año 1960, a realmente cambiar ese feo nombre que tenía antes, una enfermedad, una patología, feo nombre y conducta del entorno hacia el que la sufría, que era llamada mongolismo, la trisomía, que Lejeune califica muy bien como trisomía 21. Muestra dos cosas. Primero, su gran capacidad de observación. Él no era un genetista, él comienza a hacer genética en ese momento, porque ve que hay algo ahí que no se conoce, que puede ser alguna patología, y la relaciona con una situación muy particular, que es la repetición del hecho en todos aquellos portadores de los llamados en esos momentos niños mogólicos. Esto realmente muestra otro aspecto muy particular de él. Era realmente un observador nato, una persona que se quedaba además no solo en el examen del estudio de laboratorio, sino que se acercaba al paciente, se acercaba a la familia, trataba de comprender la situación particular que vivían estos chicos. Yo recuerdo que una vez en un diálogo rápido, los diálogos siempre eran rápidos porque había varias personas y tenía muchas cosas que hacer. Yo no encuentro realmente cómo la gente no comprende que estos niños, realmente, si uno los trata con amor, hacen la vida de familia extraordinaria. Extraordinario bien hace esta gente. Yo eso también lo he vivido después de su observación, siguiendo en el club donde yo voy, Náutico de San Isidro, una familia que tenía un chico Down, hubo varias, tres o cuatro, pero esta la seguí porque tenía una relación de amistad con sus padres, de conocimiento más que de amistad con sus padres. Y vi que con el paso del tiempo cambió la actitud de la familia hacia el chico, la actitud del entorno frente a ese chico y la actitud del mismo chico, que sonreía y que se movía y que se acercaba. Eso evidentemente lo siguió Lejeune desde siempre e insistía en ese tema en forma
forma reiterativa, por eso digo que insistía. Tuvo una importante cantidad de premios, yo diría que el Kennedy, que fue entregado por el propio Kennedy, ¿no es cierto?, entre otros, y se le negaron también muchos premios, entre ellos el premio Nobel, por su disposición particular y su relación que él demostró en una exposición ante un organismo internacional. No tengo por qué mostrarlo, porque no es la primera vez que ocurren estas cosas, en donde realmente él dijo que en lugar de ser una organización que se dedicaba a la defensa de la vida, lo que estaba haciendo era dedicándose a matar a la vida. Cuando el tema del aborto. Yo, justamente, cuando se votó la ley del aborto en Francia, yo llegaba a París, y ley que se llamó la ley... Simone Weil, y él luchó hasta último momento para tratar de convencer de que esa ley no hiciera el mal que le ha hecho no solo a Francia, sino al resto del mundo. Después de casi medio siglo, Francia tiene que dar marcha atrás con una protección del Estado al tercer hijo, porque se está quedando realmente Francia sin franceses. Pero le pasa no solo a Francia, eso le pasa a otros países. Bien, yo no quiero decir más cosas. Voy a cortar un poco la exposición para darle la palabra a Lejeune, pero sí que Lejeune fue un amigo de un gran papa, que fue realmente quien a él le permitió, porque estaba en el espíritu del papa y el espíritu de Lejeune, coincidiendo en los repetidos encuentros que tuvo con Juan Pablo II, la Academia de Ciencias para la Vida. En el año 1981, cuando Juan Pablo II fue acribillado a balazos en Roma, el día anterior había estado almorzando con Jerome Lejeune y con su señora, y conversando de estos temas, y a él le avisaron del atentado cuando todavía no había aterrizado a París, yendo de Roma a París. Eso, bueno, le impresionó muchísimo, los acercó más, tal es así que cuando le hicieron el diagnóstico de un cáncer de pulmón, con metástasis múltiples, él había estado, hacía, como yo digo, hace un año acá, un día su clínico se ve, o su neumonólogo se acerca y le dice: tengo que darte una mala noticia, tenés metástasis múltiples de pulmón. Y bueno, él sabía muy bien cuál era el futuro suyo frente a una situación clínica de esta naturaleza. Él se preparó y a su muerte, que fue sentida por todos, y muy especialmente por su santidad, quien dijo cuando ocurrió esta, y en una conversación que tuvo con el cardenal de París, algo realmente para mí muy importante. Dijo su santidad que, el 4 de abril lo dijo, las palabras de Cristo acuden a la mente al contemplar la muerte de Jerome Lejeune. Una muerte como esta fortalece el testimonio por la vida al que cada uno de nosotros estamos llamados por Jesucristo. A lo largo de la vida de nuestro hermano Jerome, este llamamiento fue un principio rector. Como biólogo altamente especializado, tenía pasión por la vida. Fue una de las grandes autoridades mundiales en su campo. Asistimos a la muerte de un gran cristiano del siglo XX, para el cual defender la vida se convirtió en un apostolado. Hay que recordar también que años después de esto, en 1997, Juan Pablo II visitó la tumba de Jerome Lejeune en una de sus visitas a Francia. Cosa que fue criticada por muchos en su tiempo, y por supuesto Lejeune fue un hombre siempre criticado por un lado, y a su vez amado, querido y sentido realmente como lo que fue, una bellísima persona. Cada uno de nosotros, para finalizar, tiene un momento preciso en que comenzamos, decía. Es el momento en que
toda la necesaria y suficiente información genética es recogida dentro de una célula. El huevo fertilizado y este momento es el momento de la concepción. Sigan las palabras de Gilles. Sabemos que esta información está escrita en un tipo de cinta a la que llamamos ADN. La vida está escrita en un lenguaje fantásticamente miniaturizado. Últimas palabras de él. Que no quede después de esto duda que el padre de la genética moderna realmente fue Jérôme Lejeune. Que no quede duda, digo, porque todavía en algunos encuentros científicos, yo lo he vivido hace pocos años en la ciudad de Córdoba, donde mi exposición frente a un grupo de médicos jóvenes de uno de los centros más altamente especializados, me pareció que resultó un fracaso, porque yo defendí la vida desde el primer momento y en un instante dije, bueno, no crean que algo que no se ve, por ser pequeño y por ser desprotegido, no tiene vida. Entonces no gustó nada, absolutamente nada. Y Lejeune decía así que no quede duda, el padre de la genética, yo le llega afirmaba contundentemente que no quede duda e inequívocamente, dadas las evidencias, que abortar es quitarle la vida a un ser humano, dicho en palabras más claras, es matar. Éticamente es lo mismo matar a un ser humano de un día. De 5 días, de 5 años o de 99 años. Esto nos lleva a pensar que realmente, además de todo lo que dije, fue un promotor, instigador de un acuerdo entre cada vez más sólido entre ciencia y fe. Y aquel que no lo cree así debiera recordar aquello que decía Unamuno, célebre escritor y filósofo español del siglo XX, en el 98 del siglo XX. Decía esto: agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Que lo lean aquellos que realmente son tan duros como para no comprender lo que significa un aborto, una educación como la que se pretende en estos momentos legislar y demás. Muchas gracias. Madame la présidente de l'Académie des sciences morales et politiques, monsieur le directeur de l'Institut, c'est un très grand honneur pour moi que d'être reçu ici, dans cet endroit prestigieux, dont je ne connais que la sœur qui se trouve à Paris, à l'Académie des sciences morales et politiques, puisque Jérôme Lejeune faisait aussi partie de cette institution à Paris. Señora presidenta de la Academia, señor director, es un gran honor para mí estar recibido acá, en esta Academia, cuya hermana conozco en París, y tenemos la alegría de saber que Jérôme Lejeune era miembro de esta Academia. Monsieur le professeur Obiglio, c'est non seulement un très grand honneur d'être reçu à l'Académie, mais c'est aussi une grande émotion. Señor doctor Obiglio, no solamente es un gran honor estar recibido en la Academia, pero también es una gran emoción. Parce que vous avez dressé un portrait du professeur Lejeune tellement fidèle à ce qu'il était et à ce que j'ai connu moi, évidemment, puisque je fais partie de sa famille, que c'est vraiment... J'avais vraiment l'impression, en vous écoutant, d'être à côté de lui. Porque usted hizo un semblante tan fiel a su persona, que yo conozco porque soy de la familia del profesor Lejeune, que al escucharle a usted me daba la impresión de estar a su lado. Et ça m'arrive de temps en temps maintenant de rencontrer de plus en plus rarement des personnes qui ont travaillé avec le professeur Lejeune. Et des témoignages du type de celui que vous venez de donner, j'en ai entendu quelques-uns. Celui-là est parmi les plus fidèles, les plus émouvants, les plus touchants. Et ce sont eux, finalement, ces témoignages très vrais qui
nous rappelle, nous, sa propre famille, de la manière la plus précise, la plus vivante, ce qu'il était. Et ahora me pasa cada vez menos de poder encontrarme con personas que lo hayan conocido y realmente el testimonio de usted fue de los más conmovedores y fieles a su persona y que me causó, me llegó al corazón. Y estos testimonios tan verídicos como el de usted nos ayudan a nosotros, su familia, a acordarnos mejor de él. Et soyez certain que je rapporterai à Paris et à Madame Lejeune à Paris les propos que vous avez tenus sur son époux, car elle se souvient très bien de vous et de votre épouse, bien sûr, et je lui dirai que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, elle en sera extrêmement heureuse, puisque vous m'avez rappelé tout à l'heure qu'avec votre épouse, vous aviez été déjà à Paris et que vous connaissiez non seulement M. Lejeune, mais également son épouse. Et il est assuré que quand vous reviendrez à Paris, et me encontrerai con Madame Lejeune, la esposa de Jérôme Lejeune, y le contaré que me encontré con usted acá, y usted me comentó con su esposa justo antes que empezara esa conferencia que la conoció a Madame Lejeune, y le contaré y le dará a ella una gran alegría. Alors le sujet que vous m'avez proposé de traiter ce soir est intitulé « Évolution et perspectives de la bioéthique au XXIe siècle ». El tema que ustedes me propusieron tratar hoy es evolución y perspectiva de la bioética en el siglo XXI. Je voudrais traiter deux points. Le premier, je voudrais essayer de vous montrer que la bioéthique au XXIe siècle a tendance à prendre ses distances avec le respect de l'être humain. Voy a tratar dos puntos. El primero es que la bioética en el siglo XXI tiene una tendencia a alejarse de la ética. Et puis la deuxième chose, je voudrais essayer de montrer que l'être humain a tendance à devenir un produit du marché. Y el segundo es que el ser humano tiende a ser producto de mercado. Et pour conclure, je voudrais ne pas rester sur une note de désespérance, mais au contraire essayer de retrouver des motifs d'espérer que pour certains je peux puiser ici à travers mon voyage en Argentine, car le monde ne se réduit pas à Paris, heureusement. Y para concluir, abriré sobre motivos de esperanza y algunos de ellos que recogí acá durante estos días en Argentina y menos mal, el mundo no se termina en París. Alors, la bioéthique du XXIe siècle tente à prendre ses distances avec l'être humain. Je voudrais vous montrer que nous sommes en train de passer, la bioéthique est une science relativement récente, d'une bioéthique médicale classique à ce qu'on appelle maintenant, dans le langage de l'UNESCO, la bioéthique globale. La bioéthique du siglo XXI, comme je le disais, tiende à tomar sus distancias con el ser humano. La bioéthique est une science relativement jeune. Y pasa de una ciencia más médica a lo que es ahora, tiende a ser una, lo que se llama una bioética global. La bioética médicale classique avait pour objet d'apporter des réponses à la médecine qui était censée accompagner des développements très rapides, de plus en plus rapides, de la science et de la technique. La bioética médica clásica tenía por objeto responder a la medicina. C'est tout. Il devait apporter des réponses à la médecine. Il tenait que dar respuestas a la médecine. La médecine. Sur des relatifs à l'évolution de la technique, aux questions posées par l'évolution de la technique. Sobre los temas nuevos que plantea la técnica. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une discipline récente, c'est-à-dire que la médecine ne s'est pas toujours posé ce type de questions, mais à partir du XXe siècle, les développements incessants et de plus en plus rapides de la technique ont introduit un certain nombre de changements qui mettaient la médecine devant des interrogations, des questions. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est mal de le faire? C'était ça l'esprit de la bioéthique d'il y a 30 ans. El espíritu de la bioética hacia 30 años era dar una respuesta concreta a los desarrollos impresionantes de la ciencia, cuestiones nuevas que se plantea la medicina ante esta nueva situación técnica de descubrimiento, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Eso era el planteamiento de la bioética desde 30 años.
Donc la bioéthique était assez centrée sur l'individu, sur la personne humaine, et devait répondre, par exemple, à la question de savoir si on avait le droit de faire de la procréation médicalement assistée. Et la bioéthique estaba centrada en el individuo, la persona humana, y tenía que responder a preguntas muy concretas, como por ejemplo, ¿se puede hacer procreación médicamente asistida? C'était donc une médecine, une bioéthique qui était très orientée vers les questions qui se posaient dans les pays développés et riches de l'hémisphère nord. Era una bioética que correspondía al desarrollo de países desarrollados del hemisferio norte. Mais en même temps, au bout de quelques années, on s'est aperçu que la plupart des questions les plus compliquées se posaient quand même au sud. Pero al cabo de unos años nos dimos cuenta que las preguntas más complicadas se hacían en países del sur. Et les questions qui étaient posées par le sud étaient des questions beaucoup plus vitales que celles qui étaient posées par le nord, qui étaient des questions de riches, d'adaptation des techniques à la médecine. Le sud continuait à mourir de faim, de soif, de maladie, et au fond, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un basculement de cette bioéthique classique vers une bioéthique globale. Y nos dimos cuenta que las preguntas del sur eran mucho más vitales et había gente que las preguntas más sofisticadas de los países del norte. Il y a eu un document qui a été publié par l'UNESCO il y a quelques années, intitulé justement la bioéthique globale, que j'ai lu avant de venir rapidement, et auquel d'ailleurs ont participé un assez grand nombre d'intellectuels argentins. Et juste antes de venir, leí un documento de la UNESCO que habla de esa nueva bioética que llamamos bioéthique globale, y puedo hacer referencia que varios argentinos firman en ese compendio de la UNESCO. Je n'ai pas retenu leur nom. Mais, no me acuerdo de sus nombres. Je pero, note que les intellectuels argentins étaient probablement les plus représentés en Amérique du Sud, ça c'est sûr, mais même peut-être dans le monde. Pero noto que los intelectuales argentinos en ese libro son de los más representados respecto de otros países del mundo. Alors, la bioéthique globale a introduit deux dimensions supplémentaires par rapport à la bioéthique médicale classique. La bioéthique globale introdujo dos dimensiones nuevas respecto de la bioéthique clásica. D'abord, l'intégration de la question sociale. Primero, la integración de la cuestión social. C'est-à-dire qu'on n'a plus envisagé le questionnement par rapport à une nouvelle technique, par rapport à une personne, mais on envisage l'humanité, la population humaine dans son ensemble. Ya no nos planteamos la bioética desde una sola persona, sino la bioética desde la población en su conjunto. Et donc, la bioéthique globale se pose des questions sur la question de la pauvreté. Y entonces, la bioética global se hace preguntas acerca de la pobreza, de l'injustice, de la justicia, des inégalités, de las desigualdades, des exclusions, etc. De la exclusión, etc. Ça, c'est le premier axe nouveau de la bioéthique globale, qui est effectivement très différent des questions qui se posaient en bioéthique médicale classique, évidemment. Et ce, c'est le premier eje nuevo de la bioéthique globale, qui est évidemment très distinct de las cuestiones de la bioéthique classique. Et puis, le deuxième axe que la bioéthique globale a imposé petit à petit, c'est l'intégration de la préoccupation de l'environnement. Y el segundo eje que incluyó la bioética global es la preocupación, la integración de la preocupación por el medio ambiente. On a voulu prendre en compte le fait que l'homme ne vit pas tout seul, hors sol. Quisimos tomar en cuenta que el hombre no vive solo como fuera del suelo, fuera del piso. On vit dans une nature avec d'autres espèces, des espèces animales, des espèces végétales. Il respire, il boit de l'eau, il cultive les terres, et c'est cet environnement global qu'on appelle le respect de la planète, l'environnement, l'écologie, toute cette mouvance-là est intégrée dorénavant aux questions de bioéthique. El hombre no vive solo, toma agua, come alimentos, y toda esa visión integradora de lo creado pertenece ahora a lo que se llama bioética global. Alors, tout cela n'est pas faux, évidemment, et c'est même plutôt juste. Obviamente, todo esto no es falso, incluso está más bien justo. Mais il n'empêche que la manière de travailler de la bioéthique a changé, et son objet
s'est considérablement élargi. Pero eso no quita que el modo de trabajar la bioética cambió y que su objeto se amplió. D'abord, on est passé d'une bioéthique qui était anthropocentrée. Primero pasamos de una bioética antropocéntrica à une bioéthique qui est devenue biocentrée. A una bioética biocéntrica. Et c'est un changement important. Y es un cambio importante. Parce que la tendance actuelle est à considérer que l'homme sur cette terre fait partie d'une espèce qui n'est pas toute seule et qui vit avec d'autres espèces qui doivent être respectées également. Porque la tendencia actual es pensar que el hombre es considerar que el hombre no vive solo, sino es parte de otras especies que hay que considerar también. Et même certains vont plus loin en considérant que il y a le vivant. Algunos van incluso más lejos considerando que hay está el viviente, el medio ambiente viviente. Et que toutes les espèces du vivant sont à traiter de manière égale. Y que todas las especies del vivientes deben estar tratadas del mismo modo. Et que même l'espèce humaine est peut-être l'espèce la plus prédatrice. E incluso que la especie humana quizá es la más depredadora. Celle qui cause le plus de dommages finalement aux autres espèces, la plus parasite, qui pollue le plus. La que estropea más al medio ambiente, la que es más parasita, la que más polúa, pollution genera. D'où l'émergence d'un respect renouvelé et qui peut paraître parfois excessif, par exemple vis-à-vis des animaux. Et de ahí un resurgimiento de una preocupación a veces excesiva por los animales, por ejemplo. On voit bien qu'il y a parfois une attention portée sur les espèces menacées, par exemple. Il y a des listes d'espèces menacées qui sont très très longues, des espèces végétales ou des espèces animales. Dans les lois des différents pays, j'ai regardé dans la loi française, c'est des centaines et des centaines d'espèces que nous connaissons absolument inconnues, mais qui sont protégées, quelques-unes sont en voie de disparition, et ces espèces sont protégées de manière extrêmement sévère, et sont protégées de manière pénale, avec une répression pénale, avec des peines de prison, même quelquefois. Y, por ejemplo, podemos ver que existe ahora especies amenazadas, que también podemos decir especies para proteger, y hoy existen listas larguísimas de centenares y centenares de especies que se dicen protegidas, y no protegerlas o estropearlas puede llevar incluso a sanciones penales. Et la protection de l'être humain n'est pas toujours de la même force. Y la protección del ser humano no tiene siempre la misma fuerza. Et puis le deuxième danger, le deuxième risque de cette bioéthique globale, c'est l'abandon d'un raisonnement par principe. La bioéthique classique, c'est... El otro peligro de la bioética global es el abandono de una reflexión bioética desde el principio. La bioéthique classique était basée sur quatre principes, le principe d'autonomie, de non-malfaisance, de bienveillance, de bienfaisance et de justice. La bioéthique classique estaba fundamentada en cuatro principios de autonomía, non-maleficiencia, beneficiencia y justicia. Et la tendance actuelle de la bioéthique globale est à l'abandon, en tout cas à la critique de ce raisonnement par principe, au profit d'une éthique de la discussion. Y la tendencia actual de la bioética global es ir abandonando esa reflexión, ese razonamiento del principio para pasar a una reflexión. Une éthique au profit d'une éthique de la réflexion. De una ética de la reflexión. C'est-à-dire en fait au profit d'une posture beaucoup plus relativiste. Es decir, para una postura mucho más relativista. Voilà pour le premier point sur la bioéthique qui a tendance à prendre ses distances par rapport à l'être humain. C'est une chose importante. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Académie pontificale pour la vie, à laquelle Jérôme Lejeune a apporté sa première pierre, puisqu'il a été le premier président nommé par le pape Jean-Paul II, avant de mourir très rapidement.
Mais nous voyons, moi qui suis aussi à cette académie depuis un certain nombre d'années, qu'il y a une évolution même au sein de l'académie, puisque la thématique de la bioéthique globale a été reprise très récemment au sein de l'académie, et elle a été reprise d'ailleurs essentiellement des textes de l'UNESCO. Et, entonces, con eso cerro ese primer tema de la tendencia a tomar su, de la tendencia de la bioética a tomar sus distancias con el ser humano. Y eso, hago ahora una breve mención de la Academia Pontificia por la Vida. Jérôme Lejeune fue su primer presidente, fue nombrado por Juan Pablo II antes de morirse él bastante rápidamente. Pero dentro de la misma Academia Pontificia por la Vida podemos ver esa misma evolución hacia una bioética global, que es una de las temáticas que, a las cuales se dedicó la Academia Pontificia esos últimos años. Le résultat dans les législations nationales, je pense à la loi française par exemple, qui a fait beaucoup de lois de bioéthique, on est en train de discuter de la quatrième ou de la cinquième loi de bioéthique en France. Et el resultado en varias legislaciones, y pienso en la legislación de Francia, varias legislaciones nacionales. En Francia estamos discutiendo la cuarta o quinta ley de bioética en ese momento. Le résultat a été formulé récemment par un auteur français qui a écrit un livre sur ces questions. Il a dit, je le cite, la bioéthique approuve tout ce que l'éthique réprouve. Y el resultado de esa evolución está como plasmada en un libro reciente de un autor francés que voy a citar ahora. Dice, la bioética está aprobando todo lo que la ética está reprobando. Effectivement, toutes les lois de bioéthique qui se sont succédées en France ont été l'occasion, systématiquement, de régulariser, de légaliser des pratiques transgressives. Y de hecho, todas las leyes de bioética que se votaron en Francia esos últimos años fueron la ocasión de regularizar y legalizar prácticas transgresivas. La primera ley de bioética de 1994 a légaliser, régulariser la procréation médicalement assistée. La primera ley bioética de 1994 en Francia regularizó, legalizó la procreación médicamente asistida. Et le diagnostic préimplantatoire. Y el diagnóstico preimplantatorio. La deuxième loi de bioéthique a légalisé, régularisé la recherche sur l'embryon. La segunda ley de bioética legalizó, regularizó la investigación sobre el embrión humano. Et la loi de bioéthique actuelle, qui est en discussion au Parlement maintenant en France, va régulariser la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe. Y ahora, la nouvelle ley de bioética que se está discutiendo ahora en Francia, en el Parlamento, va regularizar la procreación médicamente asistida para personas del mismo sexo. Je voudrais aborder maintenant le deuxième point, qui est la question de l'être humain qui devient petit à petit un produit du marché. Y quiero empezar ahora con el segundo punto, que es como el ser humano empezar a ser ahora como producto del mercado. En fait, je voudrais traiter en quelques instants ce dont nous parlons beaucoup en Europe et qui agite beaucoup les esprits, qui s'appelle le transhumanisme. Et quiero hablar concretamente de lo que estamos de un tema que estamos hablando mucho ahora en Europa, que es el transhumanismo. En fait, le transhumanisme procède d'une vision extrêmement pessimiste et désenchantée de l'être humain. El transhumanismo viene de una visión extremadamente pesimista y desencantada del ser humano. L'être humain a beaucoup déçu. El ser humano decepcionó. L'être humain a fini de nous raconter son histoire. Il faut passer à quelque chose de mieux, de plus fort. El ser humano ya terminó de contarnos su historia. Tenemos que pasar a algo diferente, a algo mejor y distinto. Et il se trouve que la technique permet aujourd'hui différentes techniques, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'informatique, les sciences cognitives, permettent de penser qu'on va pouvoir augmenter l'être humain. Y las nuevas tecnologías, las nanotecnologías, ciencia del conocimiento, ciencia del conocimiento, permiten pensar a un nuevo ser humano. Et puis arrive un moment où il y aura un basculement, ce sera le moment où l'intelligence artificielle prendra l'ascendant, prendra le pas sur l'intelligence humaine.
Y en un momento va a haber un cambio radical, será el momento cuando la inteligencia artificial será más importante, tomará el paso sobre la inteligencia humana. Et ce jour-là, ce sera un retour au paradis terrestre. Y ese día será una vuelta al paraíso terrenal. L'homme aura enfin, se sera enfin reconstruit, aura enfin évolué, et son mariage avec la technique est la promesse du bonheur. El ser humano por fin se habrá reconstruido y su matrimonio, su casamiento con la técnica será promesa de un mundo mejor. En fait, il y a une sorte de rédemption, de rachat, en quelque sorte, par la technique d'un homme diminué qui va devenir enfin un homme augmenté. Et podemos asistir a una forma de rescate o redención del ser humano disminuido por medio una redención por medio de la técnica que va a permitir dar lugar a un ser humano aumentado. J'ai à peine besoin de vous dire que, évidemment, cette idéologie très à la mode puise aux racines de toutes les erreurs philosophiques empilées les unes au-dessus des autres. Et ni hace falta que les diga que esa nueva ideología muy de moda hunde sus raíces en viejas ideologías ya bien conocidas. D'abord, c'est une vision matérialiste de l'être humain dans laquelle l'être humain n'est qu'un ensemble de cellules. Et qui n'a aucune dignité particulière. Primero es una visión materialista del ser humano que ve al ser humano solo como un montón de células que no tiene nada de peculiar. Comme je le disais tout à l'heure, l'homme fait partie de ce grand foisonnement, de ce grand bouillonnement du vivant, et il n'est qu'un maillon au sein de cette grande chaîne du vivant, mais sans prééminence particulière vis-à-vis des autres espèces de la création. Como lo decía antes, el ser humano es solo un eslabón más de esa gran cadena de seres. Un sabon más que no tiene nada que lo distingue de los demás. Et puis c'est une vision aussi qui emprunte à l'évolutionnisme, au darwinisme. Es una visión también que tiene que ver con el evolucionismo y el darwinismo. Puisque ce vivant ne fait qu'évoluer et que l'homme lui aussi est un produit de l'évolution. Porque ese ser es el todo el mundo viviente no para de evolucionar y el hombre mismo es fruto de la evolución. Mais comme l'être humain est parmi les êtres les plus aboutis, les plus compliqués, c'est lui-même, grâce à son intelligence, qui va être l'artisan de sa propre évolution, il va être le créateur de son propre devenir. Et comme le ser humano es de los más desarrollados, más raffinados, él mismo va ser el autor de su propio devenir. C'est-à-dire qu'on va passer de la sélection naturelle, qui était la sélection naturelle décrite par Darwin, à la sélection artificielle organisée par l'homme lui-même. Et es decir que vamos a pasar de la sélection naturelle descrita por Darwin a la sélection artificielle organisée par l'homme. Organizada por el propio hombre. À travers le diagnostic préimplantatoire, les fécondations in vitro, le diagnostic prénatal, le clonage, l'eugénisme, l'euthanasie, tout ça conduit à sélectionner l'être humain, à ne garder que les meilleurs et à recréer un homme augmenté, un homme diminué, c'est-à-dire des surhommes et des sous-hommes. Et por medio del diagnóstico preimplantatorio, de la fecundación in vitro, del diagnóstico prenatal, del clonaje, de la eugenesia, de la eutanasia, todos estos métodos llevan a seleccionar el ser humano y quedarnos solamente con los mejores y los más fuertes. Parce que le transhumanisme nous fait les promesses d'un homme augmenté grâce à la technique, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la greffe de puces neuronales, grâce au mariage de la machine et de l'être humain, mais tout ceci est encore assez loin de la réalisation. En revanche, l'élimination d'hommes diminués, c'est toujours plus facile à faire que la fabrication d'un homme augmenté. Et parce que le transhumanisme est comme une grande promesse qui nous lleva à... Non. Alors, c'est toujours plus facile d'éliminer les hommes diminués. Es siempre mucho más fácil de eliminar a hombres disminuidos que de fabricar a hombres aumentados por miedo de la manipulación de la inteligencia artificial, etc. Voilà. C'est la raison pour laquelle l'autre racine à laquelle puise le transhumanisme, c'est l'eugénisme, bien sûr.
es el motivo por el cual la otra raíz a la cual, en la cual se hunde el transhumanismo es la eugenesia, por supuesto. Je n'ai pas besoin de vous rappeler peut-être que les chiffres de l'eugénisme en France pour la trisomie 21 sont les plus élevés du monde, puisque le taux de bébés trisomiques qui sont avortés dans le ventre de leur mère après un diagnostic positif de trisomie 21, c'est de 97%. Donc la quasi-totalité de la population est éliminée. Et quasi, no hace falta que les recuerde a ustedes el record de eugenismo de eugenesia que se da ahora en Francia por las cifras. Tenemos las tasas más elevadas del mundo en términos de diagnóstico de del síndrome de Down, de todos los casos de fetos detectados con síndrome de Down en Francia, 97% están eliminados. Se trata de toda una población que está eliminada. Mais les transhumanistes sont ouvertement eugénistes, et il est assez frappant en France de voir que l'eugénisme fait l'objet d'un assentiment tout à fait explicite de la part de ceux qui en font la promotion. Ils assument complètement d'être eugénistes. Et c'est curioso, c'est notorio notar que ver que en Francia los transhumanistas están abiertamente eugenistas y hacen como la promoción de la eugenesia. Et puis il y a des racines plus récentes du transhumanisme que je voudrais citer aussi. La première d'entre elles, c'est ce mouvement déconstructiviste auquel on a assisté depuis le XXe siècle, la moitié du XXe siècle, à partir de la fin de la guerre, qui a déconstruit tout, qui a déconstruit le langage, la littérature, la grammaire, la musique, la peinture, les institutions, la famille, et puis qui a fini par déconstruire l'être humain. Y otra raíz más reciente del transhumanismo es ese movimiento que vemos en el siglo XX. La primera mitad del siglo XX es un movimiento desconstructivista y que llevó a deconstruir todo, el lenguaje, el arte, la pintura, las instituciones y por fin la misma familia. Effectivement, on peut décrire l'être humain comme étant un ensemble de petites particules élémentaires qui, si on les place sur la table, les plus petites particules élémentaires qui composent l'être humain, elles ne sont pas différentes des petites particules élémentaires qui composent un chat, un hamster ou un ver de terre, c'est les mêmes. Es verdad que podemos ver el ser humano como un conjunto de partículas elementarias y si descomponemos el ser humano así en todas esas partículas elementarias que lo componen, es verdad que podemos decir que no tienen nada de distinto de las mismas partículas de un gato o cualquier animal. De conférer à l'être humain un respect particulier. Et c'est évidemment la justification de l'avortement qui a été donnée il y a 40 ans lorsque l'avortement a commencé à s'installer dans les pays développés. Et à partir de ce moment, si consideramos así, no hay motivo de conférer al ser humano ningún tipo de respeto en especial. Y es ese tipo de razonamiento que llevó a la aceptación y a la legalización del aborto en el siglo XX. L'autre racine récente du transhumanisme, c'est la première, c'est l'avortement. Parce que l'avortement, c'est le sommet de la déconstruction de l'être humain. On ne peut pas le déconstruire plus que par l'avortement, puisqu'on le tue en trouvant ça bien. Et l'avorto est autre raïs du transhumanisme, et no hay mayor déconstruction del ser humano que l'avorto. Le revers de la médaille, l'autre face de l'avortement, la face qui est présentée comme étant positive, c'est la procréation médicament assistée. Una cara que se supone positiva del aborto es la cara de la procreación médicamente asistida. Parce que le discours de la procréation médicament assistée est le suivant. On dit, voilà, avec l'avortement, on a été capable d'enlever du ventre des femmes des enfants indésirables. El razonamiento de la procreación médicamente asistida es el siguiente. Con el aborto fuimos capaces de sacar del vientre de la mujer niños no deseados. Avec la procréation médicamente asistida, on est capable d'introduire dans le ventre de la femme des enfants désirés. Con la procreación médicamente asistida, somos capaces de introducir en el vientre de la mujer niños deseados.
À partir de ce moment-là, on est déjà dans le transhumanisme. À partir de ce momento, ya estamos en el transhumanismo. Parce qu'il est bien évident qu'on ne va pas réintroduire dans le ventre de la femme n'importe quelle. Porque obviamente no vamos a introducir en el vientre de la mujer cualquier ser humano. Il faut que ce soit un enfant désiré. Hace falta que sea un niño deseado. Et donc, il y a des quantités de critères qui peuvent être proposés. Y entonces hay cantidad de criterios que se pueden proponer. Donc, la procréation médicamente assistée est irrémédiablement liée à la sélection. Entonces, la procreación médicamente asistida está irremediablemente relacionada con la selección. A la corrección genética, a la modificación. Y podríamos añadir a la corrección genética, a la modificación. Y puis, il y a un élément supplémentaire qui a été introduit par le transhumanisme, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est la dimension économique, avec la marchandisation de l'humain. Y hay otra dimensión que se añadió al transhumanismo, y esa sí que es nueva, es la dimensión económica con la mercantilización del ser humano. Donc d'un côté, l'être humain ne vaut rien, on est très déçu par l'être humain, donc on ne le considère plus, mais en même temps, on est très attaché au prix de chacun des morceaux de l'être humain. Entonces, por un lado, el ser humano se considera que ya no vale nada, que generó decepción, que no hay mucho interés en mirarlo, y por otra parte, sí que nos interesan mucho partes del ser humano para comercializarlas. Autrement dit, on peut dire que l'être humain est en miettes, mais que chaque miette vaut de l'or. Podríamos decir que el ser humano está hecho ahora migajas, pero que cada migaja vale oro. Et effectivement, vous pouvez trouver très facilement à vous procurer, non seulement bien sûr les organes habituels, mais également du sperme, des ovules, des embryons, des données génétiques, de l'ADN, des cellules de toute nature. Tout ça est absolument disponible et commercialisable. Et entonces, hoy, además de los órganos habituales del cuerpo humano, también hoy se pueden comprar esperma, óvulos, embriones, datos genéticos, trozos de ADN, etc. Et à partir du moment où on a fabriqué l'être humain à l'extérieur du corps de la femme, a partir del momento en que se fabricó el ser humano afuera del cuerpo de la mujer, il n'y a strictement aucune raison de ne pas le mettre à disposition de ceux qui en veulent. No hay ningún motivo. Marié ou pas marié, en couple de même sexe ou pas de même sexe, ça n'a pas d'importance. No hay ningún motivo por no poner ese ser humano a disposición de del que lo quiera, que esté casado o no casado, etc. La disponibilité de l'embryon est aussi une des bases, et sa marchandisation sont des bases récentes du transhumanisme. La disponibilidad del embrión y su posible comercialización son otro fundamento del transhumanismo. Dans le livre que j'ai intitulé Les premières victimes du transhumanisme, j'ai montré un exemple très concret de cette marchandisation du vivant qui correspond à une logique économique et absolument pas à une logique médicale. En el libro que escribí hace poco, Las primeras víctimas del transhumanismo, di un ejemplo muy concreto de una manipulación que lleva a la comercialización del cuerpo humano. Il y a eu une découverte qui a été faite il y a quelques années, une découverte tout à fait honorable, scientifique, qui montre que dans le sang de la maman enceinte, on trouve des traces du génome de l'enfant qu'elle porte. Hubo un descubrimiento científico muy honorable que enseña que en la sangre materna podemos encontrar partes del genoma del bebé que lleva en el vientre. C'est une très belle découverte. Es un lindísimo descubrimiento. C'est même très poétique. Incluso es muy poético. Ça veut dire qu'une mère ne peut jamais oublier. Significa que qu'elle a été mère. Una madre nunca puede olvidar que fue madre. Ça reste toujours imprimé en elle. Esto quedará para siempre impreso en ella físicamente. Mais cette découverte a été en quelque sorte achetée par une firme des États-Unis. Pero ese descubrimiento estuvo en cierto sentido comprada por una empresa de Estados Unidos.
Et qui s'est demandé qu'est-ce que je peux faire avec ça. Que se preguntó qué puedo hacer con eso. Et cette firme a jeté son dévolu sur la trisomie 21. Y esa empresa miró con avidez el síndrome de Down. Et s'est dit on va faire un dépistage nouveau, non invasif. De la trisomie 21. Y pensó y dijo, vamos a hacer un nuevo diagnóstico temprano, non invasivo, del síndrome de Down. Et l'argument de vente, c'est de dire, avec ce test-là, non invasif, juste une prise de sang, on pourra se dispenser de la myosatèse. Y el razonamiento es decir, con ese nuevo test non invasivo, nos podemos ahorrar la amniocentesis. Et lui, un geste très invasif. Que él sí es un gesto muy invasivo. Et l'argument économique de cette firme a été de dire le dépistage anténatal de la trisomie 21 est un mal nécessaire. Y el argumento económico de esta firma, de esta empresa, fue decir el diagnóstico de la trisomía 21, del síndrome de Down, es un mal necesario. Et une opération très lucrative. Y una operación muy lucrativa. Parce que ça concerne, le marché concerne exactement la moitié de l'humanité, c'est-à-dire toutes les femmes. El mercado abarca exactamente la mitad de la humanidad, es decir, todas las mujeres. Parce que comme vous le savez, la trisomie 21 est une maladie génétique, mais ce n'est pas une maladie héréditaire. C'est une maladie qui arrive de manière accidentelle chez tout le monde, ou chez personne. Porque como ustedes lo saben, el síndrome de Down es una enfermedad genética, pero no que no se hereda. Puede llegar a cualquier persona. Il suffit de faire peur à la femme enceinte en lui disant que le danger le plus important qui la guette quand elle est enceinte, c'est de donner naissance à un enfant trisomique 21. Et on est sûr, évidemment, que ce test-là sera acheté pour être prescrit à la femme enceinte. Y basta con darle miedo, con asustar a una mujer embarazada, diciéndole que quizás le podría tocar esperar a un niño con síndrome de Down, alcanza a provocar ese miedo para que ella quiera comprar ese test. Cette firme américaine avait chiffré son chiffre d'affaires pour le monde entier à 10 milliards de dollars pour le dépistage de la trisomie 21 avec le test qu'elle avait mis au point. Et esa firma hizo un estudio de mercado y el resultado es que la comercialización de ese test corresponde a un posible mercado de 10 000 millones de dólares. C'est évidemment un test qui n'a aucun intérêt sur le plan médical, puisque une fois qu'on a donné cette information aux femmes, on sait que statistiquement, la plupart des femmes, en tout cas dans les pays riches et développés, la plupart des femmes mettent un terme à leur grossesse. Donc quand il n'y a pas de perspective thérapeutique, le fait de mettre à la disposition du plus grand nombre en population générale, un dépistage de la trisomie 21 n'est pas une bonne pratique médicale. El objetivo de este test no es médico, es solo buscar. Y entonces, cuando no hay perspectiva terapéutica, no es lógico desarrollar todo ese proyecto para diagnosticar. El diagnóstico se entiende solo si después viene una intención terapéutica. Cette tentation du transhumanisme peut paraître un peu caricaturale à travers les mots que je vous ai dit. Esa tentación del transhumanismo podría parecer un poco como caricatural a través de las palabras que utilicé. Mais ce qui est grave, c'est qu'elle tente de rentrer dans les pratiques et dans l'esprit des gens par le biais de la médecine. Pero lo que es grave es que intenta entrar en la mentalidad de la gente, en las prácticas por medio de la medicina. Mais elle n'a pas du tout le même but que la médecine, pas du tout. Pero no tiene en absoluto el mismo objetivo que la medicina. Les transhumanistes disent, mais alors vous êtes contre le transhumanisme, mais vous ne voulez pas être soigné, vous ne voulez pas que la technique vous permette de vivre plus longtemps. Pero entonces, si usted está en contra del transhumanismo, usted no quiere que lo curamos, no quiere estar mejor. Mais on n'a pas besoin du transhumanisme pour bénéficier
de tous les progrès de la technique et de la science. Pero no necesitamos ser transhumanistas para beneficiar de todos los progresos de la técnica y de la ciencia. La volonté du transhumanisme n'est pas de guérir les gens. La volonté du transhumanisme est de faire passer l'espèce humaine dans une autre espèce. La voluntad del transhumanismo no es curar a la gente, es hacer pasar a la humanidad en otra especie. Et donc, encore une fois, de sélectionner la race humaine et de lui faire gagner, en quelque sorte, un stade supplémentaire qui la fasse passer au-dessus du commun des mortels, laissant de côté ceux qui ne voudront pas être augmentés. Et ça, ce n'est pas de la médecine. La volonté du transhumanisme est sélectionner à la race humaine et faire la passer à un nouveau status, une nouvelle étape supérieure, dejando de lado a los hombres disminuidos. Y eso no es la medicina. Alors j'espère que pour le moment l'Argentine est épargnée par les promesses du transhumanisme qui nous envahissent en Europe. Y espero que hasta ahora la Argentina no va a entrar en estas promesas del transhumanismo que nos amenazan a nosotros en Europa. Et je voudrais dire pour terminer que en fait l'espoir que nous avons est et celui qui a été tracé par Jérôme Lejeune, qui n'ignorait pas tous ces risques, tous ces dangers d'utilisation de la technique et de la science. Y puedo decir que la esperanza que tenemos nosotros está dibujado por Jérôme Lejeune, que no ignoraba los peligros de la ciencia y de la técnica para el ser humano. Il est intéressant de voir dans ses écrits, dans ses conférences, qu'il avait, avec 40 ans d'avance, pratiquement tout décrit de ce que nous vivons aujourd'hui. Es increíble leer en sus escritos que había previsto con 40 años de antelación todo lo que estamos viviendo ahora. Il avait même déjà prédit les mers porteuses. Incluso había ya predicho el alquiler de vientre. Et il disait, le mot de mère porteuse n'est pas juste. Il decía, la palabra alquiler de vientre en francés se dice madre portadora. Et cette expression est injuste. Parce que toute mère est porteuse. Porque cada madre es entre comillas portadora. Il faut dire plutôt mère vendeuse. Tendríamos que decir madre vendedora. Jérôme Lejeune disait qu'il ne fallait pas avoir peur de la technique et de la science et que lui n'en avait pas peur. Et Jérôme Lejeune decía que no tenemos que tener miedo a la técnica y la ciencia y que él por lo menos no les tenía miedo. Et il est important pour lui que nous, il est important comme lui, que nous n'ayons pas peur des avancées de la science et de la technique. Y es muy importante que nosotros, como él, no tengamos miedo de los avances de la ciencia y de la técnica. Parce que tant qu'elle reste au service de la personne humaine, de la conception à la mort, nous n'avons rien à redouter de la science et de la technique. Porque hasta el momento en que se quedan la ciencia y la técnica al servicio del ser humano y del respeto del ser humano, no tenemos ningún motivo para temerlas. Par contre, lorsque la science et la technique se mettent au service des perspectives lucratives de certaines firmes biotech, là, effectivement, nous avons des raisons d'avoir peur. Pero cuando ciencia y técnica se ponen al servicio de las intenciones comerciales de unas empresas, en ese momento sí podemos empezar a tener miedo, a tenerles miedo. C'est pour ça que j'aurais terminé en vous citant les mots que Jérôme Lejeune reprenait souvent et qui sont souvent repris lorsqu'on parle de lui. Je le cite, la qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte à ses membres les plus faibles. Y para terminar quería dar estas palabras de Jérôme Lejeune que se suelen citar. La calidad de una civilización se mide por el respeto que le tiene a los más frágiles de la sociedad. Et le professeur Obligio se souvient très certainement que le professeur Lejeune ne manquait jamais de terminer ses conférences en disant, en rappelant qu'il y avait la seule règle à respecter pour ne pas avoir peur de l'avenir, c'est de se souvenir d'un très vieux principe écrit dans un très vieux livre qui disait « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez ». Y el doctor Ovidio seguramente se acuerda que Jérôme Lejeune solía, nunca se olvidaba de terminar sus conferencias por una frase de un libro muy antiguo, todo lo que ustedes pueden hacer a los más, al más pequeño de entre los míos, me lo hacen a mí. Je vous remercie de votre attention. Muchas gracias.
Bueno, antes de pasar las preguntas, que serán por escrito, le pueden avisar a Anastasia por los papeles. Reiteramos nuestro agradecimiento al profesor Jean-Marie Lemonnet, pero además otro agradecimiento muy especial a Ségolène de Clausol, que ha sido quien nos ha hecho la oferta y que hoy está acá por intermedio de ella, como también la doctora Selmira Bottini de Rey. Pero además, yo creo que la calidad y calidez de su traducción merece también un aplauso.